hijos, ¿cómo están? Estoy empezando una recta Graciela justo ahora. Así que nada, vamos a partir, vamos a ver cuántos somos. Somos 16 personas dentro. Y obviamente tratar de hacerlo lo más rápido posible. 19 personas dentro. Yo supongo que ojalá sea rápido. Somos 20 personas dentro. Honestamente, no creo que nos demoremos mucho en hacerla. Hoy día me fui a otro lugar un poquito más alejado, que no fue Santiago Centro, porque no tuve mucho tiempo y me moví a otro lado. Pero igual siempre se ve que se llena de flies, honestamente, ¿no? Ahora, no tiene nada de malo, por si acaso. Ayuda muchísimo y lo hacen muy feliz. O sea, sin ellos no existiría esta wea. Así que igual es muy bueno. Se llenaron con 20 personas, así que está bastante bien. Y estamos bastante bien con Tiranita avanzando súper bien. El día está un poco frío. Yo estoy con camisa y está bien despejado, no se ve nublado para nada. Y está bien, o sea, se ve bonito el día en comparativa a otros días que hay mucha contaminación. Hoy día Santiago está súper bonito, está precioso como para salir a jugar. Ahora, sí, hace mucho frío. O sea, que lo acabamos de bajar. Yo no sé cuántas rides haga el día de hoy, honestamente, pero no tengo idea. Y en base a eso es lo que voy a ver. Probablemente haga 3 o 4, una cosa así. Pero sí, generalmente hago 3 o 4. Okay, 8 bolsos es poquísimo, pero bueno, no importa. Es lo que nos toca. No, un segundo, quiero ver una cosa. Sino que estaba pensando una cosa y no sé, honestamente, qué hacer. Bueno, ya, vamos a empezar con el tema de la frambuesa. Y vamos a tirar. Genial, no está nada mal. Siempre frambuesa, yo creo que es lo mejor que puedes hacer, honestamente. Sí, tienes que asegurarla con frambuesa. Uno. Se está acabando bastante rápido, honestamente. Un genial, bueno, o sea, le hemos tirado dos geniales, así que estamos. ¡Tres! ¡Yeah! Lo hemos capturado, chicos, así que está todo bien, feliz y contento. Y más que todo eso, chicos, los veo en un rato. ¿Cómo están? Acá estoy en mi auto, muerto frío, honestamente. No suelo hacer los videos acá arriba, porque no suelo hacerlos acá arriba, pero ahora tengo un poquito de frío y decidí. Estoy esperando que salga una ride, así que estoy esperando acá dentro del vehículo. Y mientras que hago eso, pues acá en Santiago hace mucho frío, honestamente. Voy a reclamar la recompensa semanal, que no la he reclamado, así que. Las quiero reclamar para ver qué me toca, porque ojalá que me toque algo shiny, ¿no? Sería impresionante. Ok, jojo. Nada del puto otro mundo. Ah, qué mal, honestamente. Y ni siquiera es shiny, o sea. Creo que de todos los que hay, el que menos me gusta es jojo, honestamente.
Pero bueno, es parte de la suerte y es parte de lo que te podría tocar o no. Y es parte de lo que te podría pasar. Así que da lo mismo, te va a tocar y te va a tocar. Qué mal, honestamente, qué mal que me haya tocado Jojo. Porque siento que no es la gran cosa, honestamente. No, me gusta. Y ni siquiera es bueno. Ni siquiera es bueno. Así que nada, hijos, los veo en un rato, cuídense. ¿Cómo están? Estoy aquí en una ride. Acabamos de comenzar, así que vamos a ver qué pasa, qué onda, qué va, cómo va todo. Somos 20 personas, así que es suficiente. 1, 2. Poder terminarla tranquilamente. Disculpen si hay ruido, pero ya saben que si uno firma en la calle, claramente va a haber ruido siempre. Y es algo que ya me he acostumbrado a hacer, así que. Ahora, he hecho muchas rides, no sé cuántas he hecho honestamente, no el día de hoy, pero en general desde que está Cresselia. He tenido gente al lado mío que le ha salido Shiny, pero a mí no me ha salido hasta el día de hoy, así que no les podría decir honestamente en qué va. Yo creo que es sumamente suerte solamente, no es otra cosa, o sea, es suerte. No es más que suerte, o sea. Yo tenía mi teoría de que tal vez si le metías más plata al juego y cosas por el estilo tenías más suerte, y honestamente no creo que sea así. Porque yo le he metido mucha plata al juego, y no me ha salido Shiny, o sea, ni a la primera, ni a la segunda, ni nada. Ni nada, sí, nada de nada. Entonces. No sé, ya hoy en día no siento que, como les digo, es algo sumamente relativo. Sumamente relativo. Y ya lo hemos bajado, así que fue bastante bien. No costó nada, honestamente. Costó muy poco, somos muchas personas. ¿Cuántas bolsas? 9. Normal. Y sigo teniendo esta weá de que digo que no me salen los shinies. O sea, he hecho muchas rides. Muchísimas. Y no me sale. No me sale, no me quiere salir. No sé cuántas más tengo que hacer, honestamente, porque ya he hecho muchas. Todos los días hago por lo menos 3 o 2. 4. Entre 3 y 4, pongámosle, porque 2 es muy poco. Y no me sale. O sea, no es algo que me haya salido. Y ya como que igual no, ni siquiera me estoy fijando en el IV del Cresselia, porque tengo buenos IVs. O sea, tengo un 98, un 96 y un 91. Así que. Para mí ya no es tan importante conseguir un Cresselia 100% IV, porque ya tengo 98. O sea, ya como que cumplí mi meta en el objetivo, por lo menos de decir que quería tener un Cresselia 98 y ya lo tengo. Y no me hace falta otro. Si me sale, bien, y si no, bien. Así que chicos, lo hemos capturado, ha sido bastante fácil. Así que nada, los quiero mucho, cuídense y los veo pronto. Se me acaba de salir un Murrock manejando, o Murdock, o Murrock, o como chucha se diga, me acaba de salir manejando. No lo puedo creer, honestamente, no lo puedo creer. O sea, no pensé que me saliera en la puta vida, porque ningún Shiny creo que uno está pensando en que te salga, pero me salió y me acaba de salir. Y es uno de los que más me gusta, honestamente, mi palabra preferida, honestamente.
Ni siquiera lo he valorado. Ya no va a llegar muy lejos. No es bueno ni nada por el estilo. Pero no importa. Es un shiny y para mí es muy importante y lo quiero muchísimo. Muchísimo. Demasiado. Honestamente. Honestamente. Así que nada, hijos. Estoy feliz. Simplemente quería mostrarlo a la cámara y decirles que lo encontré. Lo encontré. Lo encontré. ¡Ah! Y eso es lo más importante de todo. Así que nada, los quiero, los veo y ese es el video de esta parte. Cuídense.